La idea del Café Ruta de la Seda surgió hace 8 años, después de estar viviendo en Asia por un tiempo. Comencé a interesarme por los sabores del Medio Oriente, Asia Central y, bueno, de formación soy historiadora. De manera que a través del proyecto pude canalizar dos de mis grandes pasiones, que es la gastronomía y la historia.